7 de la tarde. Bueno, como íbamos diciendo. Como decíamos ayer. Como íbamos diciendo, es de. ¿No era como decíamos ayer? No, pues era el de Salamanca, después de que estuvo preso. Como íbamos diciendo, no es León Felipe que es el poeta, sino que es de. Ya me voy a acordar, me más bien voy a googlearlo porque. Yo no lo puedo. De Fray Luis de León, pues no León Felipe, de Fray Luis de León. En fin. Qué buena frase, después de estar mucho tiempo. Bonita. ¿Eh? Preso, encarcelado, alejado, y vuelves después de muchos años. Bueno, como íbamos diciendo, aquí no ha pasado nada, nadie me ha quitado la vida, nadie me ha logrado hacer ahora, el daño. Una bonita frase, pero no es una sana situación. ¿Por qué? Pues porque meten la mugre debajo de la alfombra también. No, no podría interpretarlo de esa manera, no hablar, mejor no hablar de ciertas cosas. No, porque formas como de superar ciertos traumas, no hacerse el eso, pero. O sea, me puede hacer daño, pero no me anula por completo. Te puede rayar la pintura, pero no te suena, sino que diciendo yo estoy más allá del que me quiso hacer daño. Puede ser. Bueno, en fin. ¿Qué somos nosotros para esta altura de la vida? Un día que llueve, cuando son las 7 de la tarde con un minuto, en Radio Duna, en Santiago, ponernos a analizar la frase de Fray Luis de León. ¿Qué sí, nos bastante hemos, sublevado qué creído de nuestra parte. ¿Qué nos hemos creído? ¿Qué nos hemos creído? ¿Tú todo bien? Todo bien, Matías del Río. ¿Te pilló la lluvia, los tacos? ¿No hay tanto taco? No tanto. No me pilló tanto el taco. Probablemente me fui precavida y me vine antes de tiempo para no estar al borde de la hora, sabiendo que cuando lluvia generalmente el taco aumenta, pero esta vez no. Y qué rico que llueva. Sí, ¿no? sí, agradable. Sí, muy rico. Es muy, muy rico. ¿Tuvo bien tu día, Matías? Sí, pero que yo tengo una queja formal. ¿Dónde se puede hacer? ¿Dónde está la oficina aparte? Venga aquí, apriete el botón, saque su número, espere 48. Esperaré números. Lo que sea necesario, pero no tengo por qué permitir. A ver, dígalo. Un día sin mundial. Ah, no, que la está más grande. ¡Dos! Son dos. ¿Y mañana? No, bueno, está bien. Pero no es que nos habían prometido que teníamos un mes de fútbol. Yo pensé por lo menos que pongan un partido amistoso. Yo pensé que íbamos a alegar por algo de verdad, un reclamo ciudadano. Yo soy partidario de ir a la FIFA para poner partido amistoso. Que se queden los equipos que van perdiendo, que se queden para divertir a divertirnos a los giles. Al monstruo. ¿Cómo sería, muchachos, que haya como los campeonatos de colegio? Así que los campeonatos ganadores que siguen adelante y la Copa de Plata. Entonces compitan por los picados. Sería bueno, ¿no? Eso va a ser siempre más entretenido, ¿no? Además que la FIFA es el medio negocio, imagínate. Se vende la entrada más barata, el medio negocio. Ya, se la dije Infantino, ¿y qué? ¿Qué tanto? En fin. Sí, pues. En ahora, fin. Había que clasificar a esa copa también. Bueno, tenemos muchas cosas hoy día, José. Muchísimas cosas. ¿Tú eres José o Josefina? María José. María José. María José, ¿no? No sé qué decir, ¿ah? ¿Puedo usar uso mis minutos de reclamo? Sí, saque, aprieta el botón. Llevo seis meses trabajando aquí contigo. Todos los días nos vemos. Todos los días nos anuncian. En la radio. Un nombrecito así y como tú todavía no sabes cómo me llamo. No, entré en la duda si era Josefina o María José. Nunca te dije Alejandra, por ejemplo. María José me llama. María José. Sí. Ya pusieron mis padres. Me pusieron mis padres. Bueno, pero aprieta el botón, saque el papelito y. Concéntrate, del Río, Matías, por favor. Gobiérnate y concéntrate. En fin. Vamos a hablar de muchas cosas, don José del Río. Matías, Camilo. ¿Camilo? ¿Qué tal? Qué bonito, Camilo. Bonito, ¿eh? ¿Por qué no te decimos Camilo? Es que no está en la partida de bautismo nomás, no está nada en la pasada por el civil. Ah, ya, espérate, tengo un problema en el micrófono, civil, pero, se me sí. está enredando. ¿Ahí sí? Ahí sí, ya. Sí. Ya, okay. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a hablar de muchas cosas, tenemos múltiples entrevistados y muy... ¿Tú, Josefina, algo más? Sabroso. Oye, ¿María José algo más? No, María José nomás. No, María José a secas. Nadie interesa el nombre por Cantudo. Ahí. Cantudo. No. Bueno, tenemos, por ejemplo, hoy día el lío de Las Condes Vitacura. Vamos a conversar con el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, para entender cómo fue este arreglo. Sí, sí. Vamos a conversar con el alcalde Lavín. Tenemos Lavín Infante Joaquín, alcalde de Las Condes. Sí. Vamos a hablar con... Este consejo de la tercera edad, del adulto mayor. Sí, pues, con la invitada estrella. Con aquella que parece que inició esta... Si fue así, se lo vamos a preguntar. Sí, eso que lo dijo. Queremos que nos cuente la interna. Y no es la dura, porque hoy día es un tema que se vino encima y estamos preocupados y hay que apurarse porque, en fin, envejecemos como sociedad y tal, tal, tal. Pero si es que ella, efectivamente, el año 95, que le tocó estar en el gobierno con su marido Eduardo Frei, nos referimos a Martita Larrechea, del 95 al 2000, eran 6 años en esa época, ese periodo de gobierno. Si en ese momento, efectivamente, yo... Naturalmente creo lo que leo, fue tema re importante para ella, parece que fue la que empujó la bolita primero en este tema, bueno, fue bien adelantada para su tiempo. ¿Qué la movió a hacer eso?
porque hoy día es un tema que es súper, súper contingente. Se lo vamos a preguntar de todas maneras a Marta Larraechea en un ratito más cuando conversemos con ellos de eso y muchas más cosas. Le vamos a preguntar a Martita porque siempre tiene muchas opiniones de diversas materias. Y de repente uno, y a veces un poquitito de sanguchito pasta, y eso es entretenido también porque cuenta de muchos temas. Ya, pero no digas eso porque capaz que después no pues entretenida, es muy buena invitada en el sentido que cuenta muchas historias siempre, es muy simpática. Sí, es verdad. Bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a hablar con Dante Poli. Sobre el Mundial y estos dos días que nos dieron de recreo mundialero o castigo para Matías. Donald Trump planteó a su gobierno la posibilidad de invadir Venezuela. Qué loco, ¿no? El bueno de Donald. Ya, sin palabras. El bueno de Donald, eso es lo único que te puedo decir. Y leí una columna, te la mandé, ¿la viste? Sí, muy buena. ¿La un ensayo. Buena? Sí, sí, pero lo leí. Qué buena. Lo leí, está la versión completa también en internet. Bueno, esta era bastante amplia. Sí, extracto muy bueno. Muy bueno, es más amplia que eso. En la segunda de hoy viene que la segunda suele traer unos extractos de columna o de libro, en fin. Ensayos. De un ensayo. Viene una columna amplia, son dos páginas del diario, de respecto de Andrés Manuel López Obrador, escrita por Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín, el director, el periodista, ensayista, en fin, que de la revista Nexos. Pero explica también a López Obrador y a su vez, o de paso, explica también en México, que la verdad que uno sabe vale, leído, vale la pena leerla. Vale mucho la pena leerla, así que yo se la verdad que te recomiendo. Sí, vamos a subirla a nuestra página web. Porque vale mucho la pena leerla. Atuna.cl, vamos a decir que lo suban para... Oye, hablemos un poco también de cómo sigue el asunto Nicolás López. Paz Bascuñán salió hoy día a romper su silencio. No es que haya hablado, más bien escribió. Se manifestó. Frente al tema también vamos a estar conversando de eso y mucho más, pero ya que son las 7:07, vamos a los titulares con Quique Llavar. Quique. Vamos a los titulares. El Congreso aprobó la reducción del límite de velocidad vehicular en zonas urbanas de 60 a 50 kilómetros. Con 14 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones, el Ejecutivo y algunos parlamentarios defendieron la tesis de que esta medida ayudará a reducir el número de accidentes. Hoy desde el gobierno aseguraron que les preocupa la caída de casi un 2% del precio del cobre en la Bolsa de Londres y que esperan que este sea un efecto transitorio. Los ministros de Hacienda, Economía y Minería salieron a comentar la fuerte baja del producto que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y adelantaron que si el commodity sigue bajando deberán evaluar mejor la situación. Durante esta jornada arrestaron al CEO de General Electric en América Latina por un supuesto esquema de fraudes en licitaciones del área de la salud en Río de Janeiro. Daurio Esperanciño Jr. fue detenido junto a otros 8 personas más involucradas en la Operación Resonancia, que es una de las aristas del caso Lavallato. Edinson Cavani no estará para el choque por cuartos de final entre Uruguay y Francia. El delantero charrúa aún no se recupera de la lesión en el gemelo derecho que sufrió ante Portugal y desde el cuerpo técnico esperan que al menos pueda estar en el banco de suplentes este viernes. Bien, dame un segundito, Kike, repíteme, es que el nombre es muy bueno. Primero el caso, el caso Resonancia, es el mejor caso de corrupción. Los Lavallato, el que nosotros teníamos, ¿cómo se llamaba en chilense? Sí, me rasca los nombres. ¿Cómo se llama el caso el de Feliciano Palma? Pues el de los Apencos. Ah, los Apencos. Mírate el nombre, invéntate un buen nombre para los fraudes. Este nombre es bueno, el caso Resonancia. Con Tauro Esperanciña Junior. De nuevo, si es un nombre para decirlo con Dauro Esperanciño Jr. Hazte esa. Llámate Dauro Esperanciño Jr. y hazte el fraude. Es que como quiera. El señor de Diosdado Cabello. Nunca gran olvidaré. Nombre de sí, gran nombre. Diosdado Esperanciño. Cabello. Yo hubiera sabido tener, ya no tener más hijos. Tuviera uno, le pondría Esperanciño Jr. ¿Cómo veríamos? Esperanciño. Esperanciño. Bueno, gracias, Quique, por esos titulares. Ay, ay, ay. 7:09. Esto es Duna, es nada personal. Matías del Río. Esperanciña, o sea. Esperanciña. Bueno, te quiero contar que creo que deberíamos comentar rápidamente, pero no dejar de hacerlo profundamente, el tema que está en el tapete estos días, que es las denuncias
que conocimos el sábado por la revista Sábado del Mercurio en contra del director de cine Nicolás López. ¿Has visto películas de él? Sí. ¿Cuál has visto? ¿Cómo se llama? La de la, esa, Sin Filtro. Y No Estoy Loca, también es de él, ¿no? Sí, pero esa no la vi. Esa yo la vi en Netflix hace cosa de un mes, esa No Estoy Loca. ¿Ya? Yo las otras no me acuerdo haberlas visto. Yo me reí muchísimo. Yo también, porque con en esta de me reí. La Sin Filtro. Me reí mucho, la encontré bien divertida. Bien divertida. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Nos van a castigar por eso, ¿eh? No, pero sí, bueno. Estoy bromeando, broma. Nos van a estar esperando la salida. Oye, bueno, sí, te quiero contar que una de las personas que... a ver, esto lamentablemente no es un guión, es una realidad. Y por supuesto que hay protagonistas de esta historia, pero hay una, como una segunda división, podría decir, o personajes secundarios que a ciertos momentos adquieren relevancia en la trama, pero sin duda no son los principales de este caso. Una de esas personas es la actriz Paz Bascuñán. Paz Bascuñán es la protagonista de estas películas que estamos conversando. Es amiga de Nicolás López. Comadre, sí. Él es padrino de uno de sus hijos. Está casada con Miguel Asensio, quien es productor y socio de Nicolás López, ¿cierto? Entonces ella naturalmente está en una posición muy complicada con este asunto, y además se une el caso que ella también había trabajado con Herval Abreu, de quien era cercana, es el director de Soltera Otra Vez, la serie que ella protagoniza. Bueno, entonces ella no había hablado hasta ahora, después de este reportaje, en el que además el reportaje del sábado se desliza que su marido, Asensio, habría contactado a algunas actrices que pudiesen denunciar a López como para involucrarlas en un proyecto, en un nuevo proyecto de cine, ¿cierto? Exactamente, pero involucrarlas después de que se saben las cosas, es decir, involucrarlas, claro. no en la buena onda o en el origen de un proyecto. Como que daba la idea de que era algo como medio a propósito. Una forma de cooptar a quién va a ser tu acusador para nuevamente tenerlo de tu lado, es decir, una suerte de nuevo abuso, una vez que se sabía que venían las acusaciones de abuso. Así al menos se leyó. O de buscar, de comprar un silencio, bueno, una situación volver a tener bien poder, compleja. Volver a tener poder sobre esas actrices. Así se entendió al menos, o así lo entendí yo al leerlo. El punto es que a varios días de que se conociera este reportaje, Paz Bascuñán hoy salió a hablar, lo hizo a través de su cuenta de Instagram, en el cual subió un cuadrado gris, o sea, nada, ni una foto, y en la explicación pone que no ha hablado porque no le han salido las palabras. Cuando sientes dolor es fácil que te equivoques porque tienes rabia, pena, asombro, y mientras eso no decante un poco para poder expresarse con claridad, es mejor esperar. No vi las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele. He sido una persona atenta y dispuesta a ponerme al servicio de quien necesita ayuda. ¿Saben quiénes lo han compartido conmigo? Amistad, bla, bla, bla. Entiendo que las personas que viven situaciones de abuso las viven en silencio. Incluso más, desde afuera uno podría pensar que había relaciones de cercanía o amistad. Luego dice, condeno cualquier tipo de abuso, venga de alguien cercano, desconocido, solidarizo profundamente con cualquier mujer que haya sido abusada. Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda en un momento así. Pero es él, como adulto, quien se debe responsabilizar. Algunas de las mujeres que han denunciado también son personas a las que estimo con genuino cariño. Jamás encubriría abuso porque va completamente contra mis valores. Solo espero un proceso justo que investigue a fondo para que cada persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos. Es la declaración que hace, diría yo, que un par de horas o menos subió a su red social Paz Bascuñán. Así que vamos a estar contándoles. Sí, había estado muy en silencio y había otros amigos muy cercanos que habían elegido otra forma de expresarse, más bien hablando de inmediato y sacándose afuera su rabia, su molestia y su crítica. Ella opta por decir, tomo distancia, pero tampoco le voy a dar la espalda. A mí me parece que una posición, pese a que yo sé que está en el blanco de muchas miras, a mí me parece que una salida muy digna, muy, muy valiente, muy incómoda, no puede ser de otra manera, pero sobre me parece todo incómoda. Muy incómoda, pero bueno, cuando un amigo de uno comete una falta, un delito, lo que fuera, uno tiene que tener esa doble
esa doble vía, por así decirlo, ser capaz de criticar, pero también ser capaz de seguir siendo el amigo, si es que te parece que tienes que seguir siéndolo. Así que me parece bien valiente lo que hizo Pafo Escuñán, yo no lo había leído hasta que tú me lo mostraste hoy en la tarde. Bien, pues, 7:15, estamos en Duna, esto es Nada Personal. Lo anunciamos que hoy se lanzó este Consejo para el Adulto Mayor, en La Moneda, con Cecilia Morel, el presidente Piñera, y la serie de miembros que van a estar en este organismo nuevo. Entre ellas apareció Marta Larraechea. Martita Larraechea está con nosotros al teléfono. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por recibir nuestro llamado y que nos cuente cómo cayó ¿Cómo primero. Se gestó? Exacto, ¿cómo se gestó esta cercanía con Cecilia Morel y su consejo? Se gestó porque una vez hablamos por teléfono por un tema X y ahí me dijo ella que estaba armando este consejo y que nosotros somos colegas, ¿eh? Somos las dos orientadoras familiares de Carlos Casanueva. La señora Leonora y Azul también. Sí, ¿eh? Así es una hay una tradición. O sea, todas las mujeres tradición. De los presidentes demócratas de cristianos. Me confundí, iba a decir perdón. Lo mismo. Casi. Yeah. Pero entonces me dijo que iba a armar este consejo y que me gustaría que yo participara. Le dije que encantada porque yo como siempre digo todo lo que sea para el adulto mayor, venga. Y como yo trabajé tantos años y en esto hicimos el Servicio Nacional y dice la vacuna y la alimentación especial, son cosas que quedan, cosas permanentes, y veo en ella un trabajo serio que citó a mucha gente de distintas especialidades, con distintos conocimientos, y tuvimos una reunión previa, digamos, para ir priorizando los temas que son más importantes. ¿Y desde cuándo? ¿Cuándo fue esa conversación que usted tuvo con ella? Y se con la Cecilia, ¿sí? Hace un par de meses, después me encontré con ella en un matrimonio, y ahí me dijo que me iban a llamar, de hecho me citaron y yo no había contestado primero porque tenía un viaje entre medio que no sabía cuándo era, pero con mucho gusto fui, no tuve ningún problema. ¿Y cómo se sintió Martita Larraechea en ese ambiente? Estupendamente. ¿Es primera vez que vuelve, a La Moneda? No, ha ido varias veces. Pero sí. en calidad como de asesora, como miembro de un equipo que va miembro a trabajar ahí. Miembro de un consejo, sí, pero la primera vez. He ido otras veces a comidas, he ido a otras reuniones, muchas cosas, pero la verdad es que muy amiga de los mozos que están ahí, porque los conozco de la época que trabajaba yo allá, así que tenemos muchas amistades, y yo siempre me siento muy bien, y sobre todo en un clima de gente muy experta que va a trabajar en tema del adulto mayor, que es lo que importa. Sí, claro. Martita, estábamos sacando cuentas cuando iniciamos el programa que usted estuvo en La Moneda acompañando a su marido Eduardo Frei como presidente el año 95, o sea, hasta el 2000. ¿No? Del 94 al 2000. Claro, era 94 al 2000. Sí, son 6 años, sí. Y en esos momentos no era el tema que es hoy. ¿Cómo, de dónde sacó usted? Porque por lo que dijo Cecilia Morel y todo, usted fue bien pionera en este tema. Sí, lo que pasa es que era un tema que no se había tocado porque había otras prioridades. Y a mí, al muy poco andar, me tocó ir a una reunión internacional que se trataron los temas en distintos países de la región y de Centroamérica. Y yo me empecé a dar cuenta que, a pesar de todo lo que nos miramos el ombligo todo el día, porque estaba otra pésima y todo lo demás, teníamos muchos avances en muchos temas que los otros países no tenían. Por ejemplo, el tema del dengue, de la mortalidad de los niños al nacer, altísimo, de las madres al tener niños, de las vacunas de sarampión, por ejemplo, muchos países todavía no empezaron a ponerla, y nosotros teníamos solucionado el tema que rato. Y así te pongo, era analfabetismo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que este país tenía muchos problemas solucionados y que podíamos empezar a trabajar con este tema que nos había tocado, que era el adulto mayor. Y la primera vez que hablé en una conferencia internacional, todos miraron como bicho raro, como diciendo que falta tanto que vamos a llegar a esto. Pero mira tú cómo la cosa cundió, y cómo aquí en Chile se vio tan bien, armamos una tremenda comisión, trabajamos, trajimos la vacuna, esa que se pone hasta el día de hoy, hicimos el programa del metro con rebaja pasaje, hay una alimentación, no sé si ustedes saben que se entrega en todos los consultorios de Chile para el adulto mayor, que tiene todos los nutrientes que ellos necesitan. Hicimos un trabajo con el INTA. Hicimos montones de cosas que quedan, que eso es lo que me importa a mí, que sean políticas permanentes, que la gente pueda, había también
en esa época un ítem de porcentaje que se les daba en las casas de subsidio, se les entregaba a los adultos mayores. Eso no estoy segura si sigue. Bueno, pero cosas así, te fijas que sean importantes. Entonces trabajamos mucho, creamos el instituto, o sea, el Servicio Nacional, y yo siempre he seguido pegada al tema porque es un tema que me interesa mucho. ¿Y ahora cómo va a ser la organización de este consejo? ¿Se van a reunir semanalmente? Nos vamos a reunir, todavía no. Ahora se armaron las comisiones en que se vieron distintos temas que había que priorizarlos, y una vez que queden priorizados se va a empezar a citar a la gente, me imagino, por área, pero podemos estar todos juntos todo el rato. No cunde mucho el trabajo. Claro. Pero, y también se refirieron mucho a la señora esta que no le dieron la tarjeta de crédito. Ah, el presidente en su discurso dijo que él iba a solucionar ese tema, que es un tema que tiene sus bemoles, porque según dijeron ahí en la mesa donde yo estaba trabajando, que estaba el tema de que cuando te dan una tarjeta de crédito tienes un seguro de desgravamen, que si se lo da a una persona de 78, 80 años, es como un poquito plata perdida, digamos, porque tú te mueres y no pagaste nunca más. Claro. Va a ser bien pam pam vino, digamos. Sí. Y ese puede ser uno de los temas que estén trancando y que podrían soltarlo por algún lado, sin seguro de gravamen, no sé. Por otro lado, existe también una cosa que no es equivalente, porque a mí, que yo soy adulta mayor, qué rato, me llegan a todo el tiempo que me dan tarjetas de esto, que me dan no sé cuántos millones de pesos, que me dan préstamos de bancos que no tengo idea ni de los que tengo cuenta. Entonces tú dices, y esta otra pobre señora me da una tarjeta. Claro. No es por edad, entonces. Oiga, Martita, y cuando la convocó Cecilia Morel a esta comisión, bueno, me imagino que le contó al expresidente Frei. Porque tiene consecuencias políticas. ¿A mi marido políticas. De 50 años es esto? Su marido de 50 años. De hace 50 años. Exactamente. Sí, porque es un tema que puede tener alcances políticos, por eso. Tiene, de todas maneras. No, mira, en ese sentido yo no me pierdo. Le conté, por supuesto, porque somos matrimonio. Uy. Pero es decir que no me pierdo ni 3 minutos, digamos. O sea, yo acepto y no tiene nada que ver con el partido, no tiene nada que ver con el resto. O sea, es una cosa por la que yo he trabajado toda mi vida, seguir trabajando y... Ah, ya. O sea, usted no interpreta que aquí también hay un nuevo guiño hacia la Democracia Cristiana, como está Mariana Elwin en una comisión, como ha habido otras personas de ese partido. Ya no es del partido. No, pero ya no, ¿verdad? La verdad es que yo soy bien poco de vida partidaria, porque tengo que medir una cosa por otra. O sea, no voy a las reuniones ni... No. ¿Sigue militando? Yo empecé a ser militante por solidaridad con mi marido cuando fue presidente del partido, que encontré que era feo que no participara y me inscribí, hice mis pruebas porque hay que estudiar, ya sé una pila de cosas, no llegaría a hacerlo. Y ahí me inscribí. ¿Y ahora fue a votar, por ejemplo, en la elección? No, porque yo estoy inscrita en Osorno. Ah, entonces estaba... Ya. Yo no pude ir a votar, sí. Ya, bueno, claramente igual no es lo que era la de CEPO, ¿no? Por ahí. Estamos en dificultad, pero siempre la dificultad sale adelante. Fase baja, siempre. En fase baja. Siempre. Sí. La vieja. Pero habrá, a propósito de adulto mayor y qué sé yo, ¿le habrá pasado algo a ese partido que entró en una etapa compleja? Quizás que ya no está tan vivo, que no son las ideas que corren en el país, en el mundo hoy día, ¿no? Creo que se fue desgastando con el tiempo. Y hay que retomar nomás, pues ya hay que revitalizar, Eduardo está trabajando en eso también, también ya la gente está mayor, no hay mucha gente joven, están tratando de encantar a los jóvenes, pero son trabajos que hay que hacer porque la vida, como dices tú, tiene altos y bajos, de repente baja, de repente sube, y yo espero que sí, porque los principios del partido son muy importantes. O sea, no es un partido funcional, sino un partido que tiene raíces profundas. Y eso es lo que atrae, digamos, lo que atrae a la gente que le gusta eso. Martita Larrechea, antes que nos vayamos, no puedo dejar de preguntarle por último tuit. Dice, como chiste está bueno, pero me niego a decir nosotres, chiquilles, todes. Me muero antes. Qué cosa más feiciútica, Dios mío. A ver, cuénteme. No, mira, nosotros somos nosotros y puedes poner /A y punto, se acabó. Pero, y en todos los países, hasta los países más avanzados del mundo,
son ellos y ellas y no hay ningún problema, sí. No hay que ser tan papista, Dios mío santo. Tú puedes poner nosotras / oh, o al revés, pero no está nosotres. Yo tenía un profesor cuando estudiaba que era el único hombre entre puras mujeres. Entonces él por reírse decía nosotres, pero era un chiste. Aló, pero fue un avanzado entonces en la época. Avanzado, Martín Correa, que era profesor nuestro, entonces se reía siempre y decía nosotres, pero era un chiste, no era una cosa de verdad. Cambian los tiempos. Pues. Pero más allá de eso, hay una ola feminista. ¿Esa qué le parece a usted? Yo diría que en la medida que es algo útil para la gente, que las personas se sientan valorizadas, que tengan condiciones, estamos bien. Pero yo, a mí no me gusta nada que se lleve al extremo. Nada tan extremista. ¿A usted le tocó, porque le tocó estar en vida activa política, como me refiero cuando estuvo La Moneda y todo eso, había tanto machismo, había una... En los números, en la evidencia, las mujeres participaban mucho menos. ¿Pero usted sentía que había abusos, que había discriminación a la mujer o no? Yo fíjate que nunca he sentido eso, ¿eh? ni por mí, ni en mi entorno. Lo que pasa es que tiene hartas también hijas. Sí, un montón, y gracias a Dios no tenía ningún problema. Pero fíjate que, por ejemplo, tú dices mujeres participaban poco. Toda la organización social de base son todas de mujeres. Lo que pasa es que se va cortando hacia arriba, porque claro, ya son presidentas de esto, van subiendo. Ya cuando llegan al rango de concejales, y ahí la cosa empieza a fallar, porque el tener un cargo político es súper demandante. Y si una mujer es dueña de casa, tiene hijos, tiene que... O sea, ahí se le empieza a mover la... Entonces, y ya cuando va subiendo a diputada y va subiendo a senadores, van disminuyendo, te fijas. Pero toda la base es de mujeres. Claro, pero el desafío... De casa, el 90% de las personas que reciben casa son mujeres, que han hecho su pega, que han hecho su trabajo, que se han organizado. O sea, la mujer siempre ha tenido un papel, por lo que a mí me ha tocado ver, súper preponderante. Lo que pasa es que cuando llegan cargos a poder más arriba, se empiezan a sobrepasar por eso, tenemos que hacer que los hombres carguen con la otra mitad. Claro, que carguen con la otra mitad, eso es. Martita, y yo lo veo en mis hijas, yo veo a mi papá, por ejemplo, mi papá nació en 1891, así imagínate. Yo no tengo ningún recuerdo de mi vida con él, ni siquiera parado dentro de la cocina. Nada. Tiempo. Nunca le vi servirse un vaso de agua, nunca. En cambio, pasé a mi marido, que tenía 76 hermanos más, que usaba un vaso y mi mamá se quedaba espantada, iba a la cocina y lo lavaba. ¿Te fijas? Después me ayudaba con las niñitas, con los pañales, con los baños... Entonces, y ahora veo mis yernos, cocinan, barren, o sea, es una cosa que ha ido increciendo, o sea, yo creo que vamos a... Le parece bien todo, ¿no? Le parece bien esta equidad de... Estupendo, me parece. Y son súper buenos cocineros, y súper buenos con los niños colgando por todos lados, los mudan, salen con ellos. O sea, te fijas que no, que la cosa cambia. Totalmente, sí, muy bien. Qué bueno. O sea, tenemos para tiempo, bien. Tiene para tiempo bien. Para reeducar al expresidente Frei, usted todavía, ¿no? Un poquito. Pero déjame regalonearlo, ¿verdad? Bueno, y él a usted también, supongo. Muy bien. Absolutamente. Martita Larrachea, muchísimas gracias, muchas como siempre, gracias por conversar con Duna. Gracias, Martita. Un gusto. Adiós. 7:28, esto es Duna, es Nada Personal. En Nada Personal, entramos a la cancha. Junto a Dante Poli, viajamos a Rusia 2018. Una cosa en slime. ¿Cómo en slime? Yo estaba pensando. ¿Usted ha hecho slime? ¿Tú haces slime? No, pero ya los prohibí en mi hogar, el slime. Los cabros chicos son buenos para el slime. En la época nosotros sí, no hacíamos slime. Me hacían comprar unos detergentes y un olor asqueroso. Uno con suerte iba a la FISA una vez al año y lo que hubiera... Una jalea pegada. No, lo que trajeron a la FISA ese año. Ulaú, vamos todos con el Ulaú. Hace un año llegaron los M&M, esto... Una fila, como 7 stands haciendo fila, compadre, alrededor del stand de Estados Unidos para comprarse una bolsita de M&M. No, años, ¿eh? ¿Tú no fuiste a la FISA? Ese es un límite importante. Sí, fui a la FISA, pero creo que acompañé a Ley Chupete. Ja. Dante Poli, ¿fuiste a la FISA o eres muy chico? Hola, Matías, hola, José. Fui, obviamente que estuve, absolutamente. Ah, mira, yo pensé que ustedes dos, por etariamente, no me iban a preguntar qué es eso.
Ya, qué bueno, qué bueno. Pero cómo, no, todo lo contrario, así que estamos hablando el mismo idioma. Está muy bien. Y fueron, por ejemplo, al stand de Fabricio Lebra, ¿no? Que había una máquina agrícola. Eran las cosas... No, ya fue demasiado específico para mí. La memoria me traicionó. Me acuerdo que regalaban cosas. Eran los atractivos que había. Se volvía con el souvenir completo. Lleno de catálogos, compadre. Lleno de bolsa de catálogos de auto. Y la casameta a recortar. Ah, qué tiempo. Aparte que era un viaje con los viejos, que era entretenido, era como lo que había que hacer en esa época, no había mucho más. Exactamente. Qué pena. El stand, Mundo Mágico y la Fisa. El stand de Estados Unidos era una cosa, pero de loco. De loco. En una vez había uno o dos juguetes que traen una cosa, pero de loco. Bueno, pero en fin. Dante Poli, hablemos un poquitito de fútbol, que yo estoy muy indignado, supongo que tú también, porque nos prometieron un mes de fútbol y hoy día no hubo. Yo iba a ir al Cernac. Tienes toda la razón. Como que uno la extraña y esa rutina, extrañaba hablar con ustedes también para analizar lo que había pasado, pero un pequeño descanso para que los jugadores se recuperen físicamente, me parece que al final es lo más relevante y lo más importante, que no lleguen tan cansados y se ve un buen espectáculo, que me parece que siempre es lo que uno de repente ha criticado de estos superstars que llegan con muchas cargas de partido, con muchas finales, y que en definitiva los mundiales terminan siendo poco relevantes para lo que uno espera de ellos. Sí, puede ser, pero vamos al fin de semana. El viernes está de pelos, pero el sábado está un poquito más flojo, de haber sido al revés. Bueno, yo afortunadamente tengo día libre el viernes aquí en la radio, entonces voy a poder verlo en cama, pero la José va a apañar ese día. Pero los que tienen que trabajar el viernes van a tener que hacer algo para ver esos partidos. Sí, imagínate, bueno, nosotros nos toca hacer entramos a la cancha a las 2 de la tarde y esos partidos obviamente los tenemos que mirar medio de reojo y ver el segundo ahí que nos quedamos en la radio, pero sí, tenés toda la razón, el viernes con lo de Uruguay-Francia y Bélgica-Brasil se lleva todas las miradas y me parece que ahí van, no solamente están los obviamente semifinalistas de ese cuadro, sino que para mí está el futuro campeón. O sea, yo siento, y por lo que he visto, y por, claro, hay nadie sorpresa, pero desde cierta teoría que yo creo que también se mantiene una tendencia, para mí está el campeón, sale entre esos cuatro que disputan esos cuartos de final, principalmente para mí Francia y Brasil, que creo que tienen cierta ventaja sobre el resto. Comparto. Yo en una polla interna de amigos puse hace un buen rato, cuando se armaron los grupos a la derecha y a la izquierda, me refiero ya a las pasadas, la primera fase, me tincaba que Croacia y Francia eran finalistas, porque Brasil es lo obvio, uno tiene que apostar por alguna sorpresa, porque siento que Brasil juega a otra velocidad cuando lo apuran que el resto, juega a otro fútbol que el resto, ¿o no? Estoy de acuerdo, o sea, para mí Brasil dentro de la soledad no puede estar Neymar inspirado y el equipo resuelve igual, puede que no esté Jesús, Gabriel Jesús tampoco en un gran día y entra Firmino, ni habla de Williams, de Coutinho. Coutinho el otro día estuvo bien desaparecido y el equipo funcionó estupendo, también reaccionó muy bien. Exactamente, y no está Marcelo y no está claro. Dani Alves porque no viaja al Mundial y está Danilo que estuvo lesionado y así encuentra reemplazante permanentemente y el equipo no se resiente, que me parece que es también una de las grandes virtudes. Y es un equipo que es potente, es equilibrado, contraataca muy bien, si tiene que tener posesión de la pelota es profundo. No, en definitiva para mí, sin ser una selección brillante hasta el momento, marca las diferencias que corresponda, pero si se llega a enfrentar con Francia, yo creo que ahí pueden haber ciertos problemas. Yo creo que tiene dos puntos importantes. Primero, entiendo que Casemiro está suspendido. Casemiro se pierde el partido el viernes, por lo que recuerdo. José, sí, me parece, sí, que me sí. Parece. No. Yo creo que Casemiro es una pieza muy importante. Entró Fernandinho, y Fernandinho es un buen jugador, pero Casemiro... La verdad es que corta todas las pelotas, entrega bien, es un gran jugador en la mitad. Y creo que jugando en Bélgica, teniendo un Hazard que arma de un poquito echado atrás, sin tener la marca de Casemiro, es un gran hándicap para Bélgica. Algo que equilibre el talento natural de los brasileños, po. Sí, es verdad. Casemiro, lo mismo que hace en el Real Madrid, yo creo que para ambos técnicos terminó siendo fundamental, más allá de que no se ve un tipo espectacular en su funcionamiento, sino que es más bien silencioso, pero está muy por delante de los centrales, un tipo inteligente en los movimientos, muy criterioso, muy simple. Pero yo siento que Fernandinho, más allá de que es un tipo que es más mixto, no tan volante central, yo creo que igual puede aportar un montón, pero sin duda que si vamos a buscar ciertas debilidades que de repente lo pueden tener estos equipos, evidentemente cuando falta un pilar fundamental ahí en el centro, obviamente que se puede resentir, así como me pasa con Uruguay con Cavani. Yo creo que son palabras mayores en todo caso, yo creo que la ausencia de Cavani para Uruguay termina siendo demasiado determinante. Sobre todo en este Mundial, porque antes uno hubiera dicho sí. Suárez, pero en este Mundial Cavani está particularmente dulce.
lo que toca lo echa adentro. Entonces, la verdad que lo puede echar mucho de menos, pero también esas cosas le dan mística. Este es un equipo de mucha mística, un equipo que probablemente el profe Tavares ha dicho, naturalmente le tiene que haber dicho, esto no es un asunto de uno ni de otro, sino que de un equipo, y hoy día no es Cavani, mañana no soy yo, mañana no eres tú, nosotros estamos por un país, porque esa es un poco la filosofía del profe Tavares también, así que no, totalmente, se puede superar. Estoy totalmente de acuerdo, claro, pero yo creo que la mística y esta garra uruguaya que ha tratado de inculcarle un poquito más de fútbol en esta ocasión, o por lo menos no ser un equipo tan descontrolado, yo creo que tiene sus límites. Yo sé que el tema mental, el tema de la capacidad que pueda tener un equipo para enfrentar situaciones adversas siempre marca un punto de inflexión, pero yo creo que contra una Francia que tampoco es un rival ingenuo, que no es un rival que vaya a jugar dejando muy expuesta su defensa, sino que todo lo contrario, me parece que yo creo que va a ser muy complejo. Si no tiene su mejor equipo y no tiene un Cavani, que es el que está inspirado en este último tiempo, yo creo que en definitiva tienes que apuntar a la larga, a penales, y en eso no sé si tenga la capacidad de soportar el asedio de una Francia que tiene también innumerables oportunidades de poder atacar y variante, porque tiene delantero de primer nivel. O sea, si hablamos que Cavani está dulce porque está un goleador que está echándola mucho adentro y está muy fino, Mbappé yo creo que es la gran promesa, no es promesa, es presente, un tipo que tiene 19 años, que te ha mostrado un ritmo, una potencia, una capacidad goleadora, realmente creo que es la gran figura mundial hasta ahora, ¿estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, absolutamente. Bueno, tiene un buen soporte desde atrás con un Kanté, sí, que pareciera que son quintillizos, que sí, se multiplican por toda la cancha y aparece atacando, defendiendo, marcando, vaya que lo sabe bien Messi. Pero Mbappé, da la impresión que es como uno siempre va esperando ese jugador que haga el cambio o la transición a otra época, a otra forma de juego, que me ha pasado con otros deportes. Yo creo que Mbappé como que nos dijo bienvenido al siglo XXI desde la destreza, desde la potencia, desde la capacidad, desde un chico de 19 años que de verdad explotó por todos lados y que más encima asume la responsabilidad de ser uno de los líderes de este equipo. Entonces, yo también siento que la diferencia la puede marcar él, y desde lo físico y desde lo potente, me parece que estamos a las puertas de ver este tipo de jugadores que se va a imponer acá en el corto plazo. Yo le iba a comprar una camiseta de Mbappé a mi hijo, pero le dije no, esperemos que firme en algún equipo de verdad, porque no me imagino que siga jugando en el Paris Saint Germain, lo mismo que Neymar Jr., Cavani, juegan juntos, ¿eh? Yo creo que van a terminar o en la Premier, o en el Madrid, o en el Barcelona, o en la Juve, un equipo de más peso europeo, creo, no sé. Sí, pero me gustó, porque una vez lo había pensado también, que increíble que esos tres delanteros que no lograron imponerse sobre un Real Madrid, por ejemplo, que era más pragmático, termina hoy día siendo figuras importantes y que todavía están vigentes y se sostienen en el Mundial y a gran nivel. Entonces, no estaba tan equivocado el Paris Saint-Germain cuando dijo, ¿sabes qué? Esos son los tres que van a ser mi gran delantera. Ahora, lo que viene desde atrás también uno se da cuenta que tiene que ver con el equipo, ¿eh? Y en ese sentido, yo creo que tanto Francia como Brasil lo tienen, menos Bélgica, y menos Uruguay, que en definitiva tiene menos recursos como para enfrentar la ausencia, por ejemplo, de un Cavani. Dante Poli, muchísimas gracias como siempre, y el viernes nos reencontraremos con el fútbol. Que te vaya muy bien. De todas maneras. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Dante. Chau. Cariño, José, chau. Chao. ¿Te gusta Mbappé? Sí. ¿Lo has visto jugar? Sí. ¿Notas una diferencia así impresionante? A ver, pero impresionante. A mí impresiona la explosión que tiene uno toma la pelota. Además que se nota que el cabrón aprendió a jugar no en el jardín, aprendió a jugar en el PlayStation. ¿O no? Es puro Play 4, vas a hablar para atrás, y después agarra moto y ¡bumba! Y no te anda a pillarlo en el área. Le tiráis un balón de gas y te la echa adentro. Sí, po. No, de cualquier Oye, la cosa. Chispeza del río aquí, ¿ah? ¿Eh? Un balón de los chicos, sí, ¿ah? De los chicos. De los chicos. Sí, claro, te lo echa adentro. Ya, ay. Woman, John Lennon, hoy en Sintonía Crónica vamos a escuchar el día que murió Lennon, así que lo estamos recordando, y con John, sí, ¿eh? Hoy día no, vamos el programa. Sí, porque no fue en enero, Sintonía no fue Crónica, el 8 de enero que mataron a Lennon, hoy día mía. El programa Sintonía Crónica de hoy es el día que murió Lennon, de eso se va a tratar, pero... mirando qué día... ¿Qué día? Sí, aislado, fecha de nacimiento, y la muerte no sé qué, no sale. Asesinato 8 de diciembre, dice. Yo tenía idea. Yo había dicho 8 de enero, pero en fin, ya.
Si lo que buscas es servicio de calidad sin quedarte fuera de las pistas, en Port Center Santiago te están esperando con Pit Lane Service, una exclusiva categoría para servicios específicos en donde tu auto estará listo en solo 90 minutos. Con la calidad y garantía de Porsche, agenda con lo que realmente saben para que tu Porsche nunca deje de ser un Porsche. Si tu empresa está creciendo y necesitas a un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados a bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en Lo Aguirre, al que accedes directamente desde la Ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información en senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl. ¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y por dentro también? Pero conoce algo diferente. Descubre Edificio Rescoleguía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Banco de Chile lleva 125 años construyendo historias junto a ti, estando en todas las etapas de tu vida y sintiéndose orgulloso de llevar a Chile en su nombre. Banco de Chile, el Banco de Chile. Compra en totus.cl y prueba sus despachos. Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura. Elige la mejor energía para ahorrar en tu negocio o proyecto. El suministro seguro y sostenible de Colbún te permite un importante ahorro respecto a tu facturación actual. Contacta a colbún.cl. Colbún, mejor energía. Matías, ¿sí? Las fotografías ayudan a conectarte con momentos que quieres recordar. Con el nuevo Huawei P20 Pro podrás revivir esas experiencias una y otra vez, ya que con sus tres cámaras Leica podrás fotografiar a nivel profesional tus momentos favoritos. Nuevo Huawei P20, el desafío de la fotografía ya está aquí. Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. En Cuprum llevan más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones. Porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión. Hacemos una pausa. Ya estamos de vuelta. Esto es Duna. Nada personal. El tiempo no pasa para un Porsche. Porque no hay Porsche viejos, sino nuevos propietarios. Es que queremos invitarte a conocerlos. Visítenos en Porsche Center Santiago o www.porscheapproved.cl y aprovecha esta venta especial con bonos de fábrica y garantía extendida en todos sus modelos. Porsche, una marca de Ditec Automóviles. Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl. A simple vista parece ser una ventana, pero no es cualquier ventana. Es la vitrina para un gran paisaje. El paisaje que podrías tener para toda tu vida. Viñas de Chicureo de Indesa es la unión perfecta entre la arquitectura de Gonzalo Mardones y el paisajismo de Juan Grimm. Ven a conocer nuestros 4 diseños de casas. Hay una esperando para ti. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad. Chile es una angosta franja de tierra ubicada en el sur de Latinoamérica. Pero Chile es más que Chile. Chile es un emprendedor que se la juega por sus sueños.
Chile es un país que está despierto durante 27 horas. Chile es millones de personas, pero un solo país. Por eso nos gusta ser tu banco, estar en todas las etapas de tu vida y nos sentimos orgullosos de llevar a Chile en nuestro nombre. Llevamos 125 años construyendo historias junto a ti. Cuéntanos la tuya en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile. La actualidad. En la voz de sus protagonistas. Chile y el mundo. La economía y el deporte. Abre el día con la información que necesitas. Una mirada ágil y completa a lo que tienes que saber. Soy Matilde Burgos. Soy Gonzalo Ramírez y de lunes a viernes desde las 7 de la mañana juntos hacemos Duna en Punto. Un imperdible de siempre en la 89.7. Duna en Punto con Matilde Burgos y Gonzalo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo. Compra en totus.cl y recibe en la puerta de tu casa. Prueba nuestro despacho programado. Elige el día y el rango horario en que quieres que tu pedido esté en la puerta de tu casa. Conoce todos nuestros tipos de despacho, términos y condiciones en totus.cl. ¿Ya compraste en totus.cl? Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy. En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1.500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B600 UF. Depósitos convenidos 900 UF. Ahora eres libre para elegir la mejor energía y ahorrar. El suministro seguro y sostenible de Colbún también es el más conveniente, permitiendo un importante ahorro respecto a tu facturación actual. Si tu negocio o proyecto tiene un consumo de electricidad con una potencia conectada superior a 500 kW, esta noticia es para ti. Contáctanos en colbún.cl. Colbún, mejor energía. En Cuprum, no te diremos que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. Alcanzar el futuro que quieres depende de las acciones que tomes hoy, pero también de que el sistema de pensiones tenga mejoras. Por eso en Cuprum llevamos más de 10 años presentando propuestas para mejorarlo, porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. 7:46, estamos de vuelta aquí en Nada Personal en Duna FM. Ya. AM, yo escuchaba radio. Sí, AM. Sí, pues yo te trabajé en AM. En Nuevo Mundo trabajaba yo, sí. Sí, trabajé en Corporación, Radio Corporación. Radio Santiago, ¿sí, Richie? Bueno, y la hoy día la AM, pero pongan AM un día en el auto, un ratito. Yo oigo. Se escucha como si estuviera transmitiendo desde el baño. Así como, una cosa, pero que no se puede creer. En regiones. En Argentina se sigue transmitiendo, entiendo que por una razón geográfica, ¿no? Por cómo viajan las ondas, las radios importantes siguen transmitiendo en AM. Yo que te escucho Mitre de Argentina con bastante frecuencia y 850 AM. Bueno, pero en fin, ¿por qué hablamos de radio? Nadie sabe por qué. Oye, a lo que podemos hablar rápidamente, sí. Una pasada es el caso Penta. Ah, bueno. Una pasada porque necesitaríamos varios días desarrollarlo, ¿ah? ¿Eh? Pero es fue crónica de un anunciado, porque se sabía que esto iba a ocurrir. Todo lo que ocurrió más o menos tuvo algunos como una película de acción, tenía algunos momentos en que parece que no iba, pero al final el ciego vio y el inválido caminó, digamos. Pues se sabía que desde el principio, no desde el principio de los hechos del 2015, sino que desde que el fiscal Manuel Guerra el fiscal de la zona oriente anunció este acuerdo con el grupo Penta. Bueno, se sabía que iba a haber pataleo del Consejo de Defensa del Estado, que iba a haber pataleo de Ciudadano Inteligente, de otros, pero... Que eran las partes querellantes. Pero también, y que al final terminaron fuera, solamente se dejó adentro al Servicio de Impuestos Internos y llegó al acuerdo final que hace que se reconfiguren los delitos. Se reconfiguran los delitos y se saca, en el fondo, el meollo aquí del asunto es que se saca el delito de cohecho. Contra los excontroladores del grupo Penta y se habla ahora de enriquecimiento ilícito y por eso se lleva a un procedimiento abreviado que fue autorizado por el tribunal. Esto ha generado una ola de críticas políticas y cuestionamientos también y defensa naturalmente a la fiscalía, al fiscal Manuel Guerra por haber llevado adelante esta salida.
procedimiento abreviado, muy distinto a lo que había planteado el fiscal primero que investigó este caso, que es el fiscal Carlos Gajardo, en conjunto con Pablo Norambuena. Ellos antes tenían el caso Penta y Gajardo ha sido especialmente crítico durante el día de hoy de esta situación. Dice que bueno, que cualquier persona entonces ahora dice, lo que nos dice la fiscalía es que cualquier persona puede recibir 3 millones de pesos mensuales, cualquier funcionario público, y eso no es delito. Esa es como la forma que tuvo de decir que todo hubiese dado lo mismo. También fueron críticas, por supuesto, el Consejo de Defensa del Estado y Ciudadano Inteligente. Pero, sin embargo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, salió a respaldar el actuar de Manuel Guerra tras esta reformalización. La decisión, en el fondo, de haber tomado este juicio abreviado. ¿Qué fueron las palabras? Dijo: el Ministerio Público ha mostrado enorme fortaleza. Basta recordar la reacción en la Operación Huracán, pocas veces vista en la historia. Nos parece bastante injusta la apreciación que se nos hace y hay que ver las causas, como Corpesca y SQM, que van a ir a juicio donde aparecen personas con puestos relevantes dentro del Estado. Esas fueron las declaraciones del fiscal Jorge Abbott tras la reformalización del caso Penta. Claro, tiene mucho que ver con lo más que el fondo, con lo estético, porque la señal que se da es la que uno puede diferir en las opiniones y la que se genera polémica, el cómo estas personas que provienen de grupos más adinerados, más acomodados, te cometen un delito y la sacan muy barato, gratis, versus otras personas. Ahora, no digamos que gratis. No, me refiero. Sin pena de cárcel, claro, o sea, en fondo, claro. El cohecho se castiga con la pena mayor. La señal cuando el tema del último mes en Chile es las cárceles, el hacinamiento, el muchacho que vende discos piratas, bueno, ya no, porque ya no se venden discos piratas, pero. O CDs, porque. Bueno, sí se venden, pero ya los CDs pasaron de moda, pero me refiero que. Un disquete. Un disquete, el ladrón de gallina versus el. Sí, el delito ese de cuello corbata, sí. Pero en el fondo. Desde un principio se hablaba de penas que iban a estar en torno a los 5 años. Es decir, no es que le rebajaron de los 20 años a 4 o a 5. Siempre las penas estuvieron por aquí. Es que no hubiese pena de cárcel y que la señal que se da a distintos grupos que no hay equidad en la ley en Chile. Eso es un poco lo que algunos critican hoy día, y con justa razón, porque es verdad, no es justa. Y como dijo Nelly León cuando vino el Papa, aquí se encarcela la pobreza. Es un factor fundamental que no lo podemos desconocer. Esto es Duna, nada personal. Habíamos anunciado que teníamos otro entrevistado aquí esta tarde en Nada Personal. Está con nosotros en línea el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo le va, alcalde? Bien, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Alcalde. Queremos entender este acuerdo. Antes de entender ese acuerdo, el acuerdo que llegó con Vitacura, no puedo dejar de preguntarle, por lo que acabamos de hablar, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Dela. No, Carlos Alberto Dela no es una persona que, no sé ahora, pero fue muy cercana a usted, fue uno de los grandes impulsores de su carrera política. ¿Cómo está viendo el desenlace de este caso? Mira, yo me alegro, o sea, obviamente de Carlos Alberto Dela soy muy amigo, ¿verdad? Y lo he sido durante muchos años, así que en lo personal me alegro mucho por él, en el sentido de que se está terminando algo que ha sido muy muy duro, muy difícil, muy complejo, y que ojalá termine bien lo antes posible. Me alegro humanamente, no he seguido mucho el caso en los términos judiciales, y menos en estos 2 días, pero me alegro mucho que ojalá termine rápido para él. Ya, pero respecto de esto que se dice que en el fondo la gente que tiene delitos más bien empresariales o plata, finalmente tiene un acceso a una justicia distinta que la que tienen los pobres. Mira, yo creo, María José, que la ley es la ley, ¿no? El fiscal Guerra ha tomado la decisión que ha tomado y está bien. En todo caso, digámoslo así, que de las personas que han sido... ha estado incluido en estos casos de financiamiento, entre comillas, ilegal de la política, yo creo que las únicas personas que de verdad han estado en la cárcel, ha sido Carlos Alberto Dela y Carlos Eugenio Lavín. O sea, creo que
En cambio, muchos otros que estuvieron involucrados también, otras empresas, no pasó eso, ni un solo día. Entonces, creo que si de alguna forma han pagado, siempre hay personas que van a decir, no, pero es que esto es insuficiente, pero han estado en la cárcel, son ellos. Alcalde, bueno, y hablando de acuerdos. ¿Por qué no explica este acuerdo? Porque yo, como lo leí en los diarios hoy día, como lo tratamos de entender esta mañana, daba la impresión de que no había salido muy muy aventajado Las Condes. Pues. Explíquelo. Mira, es complejo. Lo que pasa es lo siguiente, que a ver, esto es un terreno de 28.000 metros cuadrados de Las Condes en Vitacura. Vitacura hizo un cambio plan regulador y lo transformó en parque. Un cambio a nuestro juicio muy injusto porque solamente afectaba a nuestro terreno, lo transformó en parque y por tanto le quitó la constructibilidad y solamente podía ser ahí parque. Ya, pero, momento, entonces, pero eso tiene pinta de ¿cómo se llama cuando uno lo ¿cómo se llama cuando le no es requisan la palabra? Es incautan, sí, no, expropian, perdón. Ya no me quiero meter en eso porque ya llegamos al acuerdo, digamos, pero bueno, yeah. Entonces ahí vino la mediación del ministro Monquier, que dijo lo siguiente, dijo, mira, ya, de los 28.000 metros cuadrados, mitad y mitad, mitad parque y mitad vivienda. Entonces nos dijimos ya, ok, mitad parque y mitad vivienda. Y ahí Vitacura nos dijo, pero la parte de la mitad vivienda, yo se las compro a ustedes. ¿Y eso por qué? Porque quiero que todo sea parque. Yeah. Y se llegó a un acuerdo que con un precio que a mi juicio es razonable, digamos que un precio de mercado. ¿Que son 10 mil millones? Exactamente, sí, que son 10 mil millones. ¿De pesos? Y sí, más o menos 16 millones de dólares. ¿Ya? Y que es equivalente al 50% del valor de ese terreno, porque la otra parte de la parque de todas maneras de acuerdo a esa mediación. ¿Y ese? Entonces, Las Condes dona a Vitacura la mitad. Y Vitacura compra a Las Condes la otra mitad. Ese es el acuerdo. ¿Y usted sale, usted con esa plata va a construir las viviendas sociales que quería construir en otro lugar? Efectivamente, lo que pasa es que si no, mira, la opción que nosotros teníamos era seguir adelante, pero esto iba a ser un juicio largo, complicado, entonces yo creo que hay que ser práctico. Si no se puede construir ahí, si la cura no quiere que lo construya ahí, ya, tomamos esa plata y construimos viviendas sociales del mismo nivel en Las Condes. Y eso es lo que vamos a hacer partiendo por una construcción de un edificio con 85 departamentos en la Rotonda Atenas, en la Avenida Colón. Perdón, ¿y por qué no le vendieron, por qué tuvieron que regalarle la mitad a Vitacura? Ya que Vitacura se niega que haya vivienda social, y ese parece ser el foco del alcalde de Vitacura, que aquí en mi comuna de vivienda social, no. Me acuerdo cuando Julio Martínez anunciaron que iban a vender Santa Laura y iban a hacer un mall, tomó los papeles, están Tele13, vean el video en YouTube, dijo, mirando la cámara, Unión Española, no. El Santa Laura, no. Como diciendo, hablen de lo que quieran, pero este no es tema, lo digo yo. Esa impresión me llevé yo como que Vitacura dijo, vivienda social, no. Hagan lo que quieran, pero vivienda social en esta comuna, no. Ya, ¿por qué no entonces le vendió completo el paño a usted a Vitacura en vez de cederle la mitad? No, porque lo que pasa es que ya Vitacura había transformado, bueno, ese es el acuerdo, ya Vitacura había transformado esto en parque. El 100% en parque. Y ahí nosotros acudimos a la mediación del ministro y el ministro dijo, ok, lleguemos a un acuerdo salomónico, que la mitad sea parque, y esa parte, la parte que nosotros donamos, porque no tiene valor constructivo, y la mitad sea vivienda. Y esa parte de vivienda es la que Vitacura nos compra. Ya, pero al comprarle, entonces, pero ¿usted gana plata? O sea, ¿cuánto le cuesta construir la misma vivienda social en la Rotonda Atenas, donde las va a hacer ahora? Lo que pasa es que al final va a ser equivalente, porque, a ver, en ese terreno de Vitacura... ¿Queda sido más caro? Cabían alrededor de, sí, era más caro, pero cabían alrededor de 240 viviendas sociales. Y aquí nosotros vamos a construir este edificio, que es un edificio de 15 pisos con 85 departamentos, o sea, es un tercio de lo otro. Ya, yeah. Entonces obviamente vamos a ocupar parte de los 10.000 millones aquí, más o menos 3.000 millones lo vamos a ocupar en este edificio. Ahora, son viviendas sociales de muy buen nivel, con dos baños, tres dormitorios, enclavado obviamente en un lugar que también es bastante relevante dentro de Las Condes, que es la Rotonda Atenas. O sea, aquí el tema de fondo para mí es la ciudad integrada. Obviamente sí, que yo consideraba que ya era, como quien dice, una gran culminación que la ciudad integrada fuera en Vitacura misma, en un terreno que ya top. Bueno, pero este terreno también es muy, muy bueno, y lo que queremos dar es el señal de que ojalá en Chile haya una nueva política de vivienda y que se deje de
construir viviendas sociales donde el suelo es más barato. Significa llevar a los más pobres cada vez más lejos. ¿Se acordó usted eso? ¿Se acordó de la política de los 80, la erradicación de Vitacura y de muchas zonas de la parte alta a la periferia? ¿Se acordó? Sí, obvio, obvio. ¿Y ese precio no había sido reconocido ya como un error el cual no había que volver a cometer? ¿El de construir cada vez más lejos? Sacar a los, de segregar la ciudad. No es parte de los problemas de seguridad que tenemos. Obviamente que lo que pasa es que responde a diferentes etapas en la vida de los países. A lo mejor cuando Chile era más pobre y tú querías construir muchas viviendas sociales, tenías que hacerlo en el suelo más barato. Pero eso trae otro problema. La segregación, que significa delincuencia, el transporte, que significa mucho tiempo, horas de viaje de esas personas. Hay gente que vive en La Pintana y trabaja en Las Condes. Entonces, hoy día reconocemos que del Chile de hoy, esa ciudad no va más y tenemos que cambiar la política habitacional. Entonces, ya hay hoy día gente, y yo creo que esto es el comienzo, ya hay hoy día inmobiliarias que han venido a hablar con nosotros, a decirnos, alcalde, si usted nos da mejores condiciones de constructibilidad en un edificio muy bien ubicado, nosotros estamos dispuestos a dar una parte del edificio, una cuota de viviendas sociales en un mismo edificio que convivan viviendas comunes y corrientes con viviendas sociales. ¿Y eso le baja el precio? ¿Y eso no le baja el precio a los departamentos de la inmobiliaria? Bueno, esa es la gran apuesta. Yo sé que ese es el temor de las personas que viven cerca de la Rotonda Atenas, como era el temor de las personas que vivían en Vitacura, decir, oye, pero es que esto nos va a bajar el precio de nuestros terrenos o de nuestras casas. Mm. Nuestra apuesta es que no. Y por eso partamos porque sean viviendas sociales de muy buen nivel y que sean realmente familias esforzadas, que ahorren y que sean las que se ganen esos departamentos. Bien, pues. Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, muchísimas gracias por estar gracias con Duna esta noche. Chao, chao. Gracias. Nos vamos. Se nos acabó. Sí, se nos pasó. Nos pasó volando. Terapia con Héctor Soto, Leana Rosas y Andrés Benítez. Y luego Sintonía Crónica, Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, el día que murió Lennon. Quedan todos invitados a revisar este programa y todos los contenidos de enduna.cl. Destacamos la entrevista en Hablemos en Off a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, quien estuvo esta mañana y está muy interesante, dio unas cifras de la población penal y delincuencia que serán realmente lamentables, vale la pena conocerlas. José, que te vaya muy bien. A ti también, Matías del Río, y a todos ustedes los esperamos mañana a las 7 de la tarde aquí en Duna, nada personal. Chao, chao, gracias. Chao.